Este es un momento especial de la temporada en las principales ligas europeas. Todos empezaron como iguales hace dos o tres semanas y lo mismo aplica para este campeonato tan prestigioso. Aquí empieza todo. En mayo pasado se levantó el trofeo y se colgaron las medallas, pero eso ya quedó atrás y estamos listos para hacerlo de nuevo. Bienvenidos al partido inaugural. Ojalá que esta sea una gran fiesta y un tremendo torneo. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Busca su delantero. Messi. Arremete con su juego. Enorme. Aquí le va a dar. Viene avanzando decidido. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Griezmann. Va hacia el extremo izquierdo. Rakitic la juega al ras del pasto. Y va para adelante. La mete por ahí. Apareció y calmó toda la situación en la zona brava. Se esfuerza y sigue corriendo. Rakitic. Busca a su delantero. Cuidado que esta es muy buena. Messi. Se quitó la defensa e impactó al arco. Grandiosa jugada. Esa sí que es una gran habilidad. Es un jugador que sin ayuda lo puede definir. Se emplea a fondo en el costado. ¡Qué habilidad! ¿Este muchacho de dónde salió? ¡Listo para la entrega! Despejó el guardameta. Habrá saque de banda. Le mete la pierna y de paso le muestra de qué está hecho. La mueve a su derecha. Se cae de hambre. La juega hacia el extremo. Está mostrando mucho valor en esa jugada. Fue muy evidente esta falta. Despeja puntas con las uñas. Plan. Hicieron una jugada en corto. Esto será saque lateral. Esto es saque de banda. Rakitic. Sin goles hasta el momento, el encuentro aburrido. Comienzan a construir con Griezmann. Aprovecha el espacio abierto. Un pase fuerte hacia adelante. Y ahí termina todo. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. ¡Esto es un placer absoluto!
Ahí cazó el jugador. Eso es un tiro libre. Vidal. Sigue avanzando. La agarró sabroso. Espectacular parada del guardameta. Esta no es una tajada cualquiera. En la banca y es inminente un cambio. Entra para fortalecer el suministro de balones al frente. Ya veremos otros detrás seguramente. Messi. Arthur. ¡Qué jugador, madre mía! Le pega a portería. ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Barcelona ya está arriba en el marcador. Con jugadores de este calibre no se puede estar titubeando así con la pelota. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1-0. Este gol es el control del partido. Pero queda muchísimo tiempo por delante. Una buena presión. Forzaron el error para ponerle un alto antes de que la amenaza creciera aún más. La recupera y puede volver a intentarlo. Rakitic. Pelota al hueco. ¡Qué bien la va a disparar! ¡Lo hizo! ¡Es gol! Ahora sí que han encontrado su mejor ritmo. Solo frente a la portería, imposible fallarla. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Doctor García, ¿qué aprendimos en estos 45 minutos? Tiene que tomar una decisión. ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defendernos? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Hay dos goles de diferencia en el marcador, pero la historia puede cambiar en los últimos 45 minutos. Y justo cuando terminó ya estamos en marcha. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Fue un acierto ir por la pelota, señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. ¡Messi! ¡Pasa el espacio! ¡Impacta al arco! ¡Qué golazo! ¡Esto está que arde! Ahora arriba por 3 goles, seguramente el juego lo han ganado. Con todo el espacio que le regalaron, no iba a desperdiciar una oportunidad como esta. Suárez supo por instinto en dónde iba a llegarle la pelota. El entendimiento a nivel de equipo es sencillamente excepcional. El partido está 3-0 ahora. Lo intentó solo, pero sin éxito. Al final, nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a portería. Clasí. La recupera. Y va para adelante. Messi. Esta puede ser. Voltea y va hacia atrás. ¡Dispara desde aquí! ¡El portero salva al equipo de forma impresionante! Estaba enfrente.
frente a la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara. Busca a su delantero. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Y la ganan de vuelta. Griezmann. 15 minutos de partido de la segunda parte. Luis Suárez decide jugarla atrás. Y le marcan el fuera de lugar. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Clasí. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Griezmann. Milagrosamente le llega directo el balón. La ha recuperado. Despeje larguísimo del portero. Rakitic. Messi. Ah, no, bueno, se están cayendo todos. Qué lindo espectáculo de pases. Arco. Pelota. Gran oportunidad. Así se juega, señores. Un señor gol. Esto no es un partido, es una avalancha. Gran intercambio de pases en esta jugada. Los contrarios estaban completamente desubicados. Gran gol de conjunto el de Barcelona. Tiene el partido totalmente controlado. El equipo levanta muros por toda la cancha. Una muy buena demostración de pases cortos. Acá está el arquero con la pelota. Acepta. La toca de aquí para allá, pero no van a ningún lado. Jugaron un poco retrasado. Blar. Un pase fuerte hacia adelante. Y va para adelante. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. No avanzan nada. Les falta todo el empuje del mundo. Va hacia el extremo izquierdo. Busca colarla. La tiene en el centro. Puede venir el gol. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Arco. Y ahora la tiene Messi. La juega hacia la derecha. Luis Suárez. Qué gran juego de piernas. Messi. Se siente aliviado de haberla despejado. De vuelta al medio. La recupera. Rakitic. Acaban con el impacto. Querían clavarla por el poste izquierdo y no pudo ser. Es muy difícil vencer a un portero que está bien colocado y con defensas atentos para interceptar la pelota. Este muchacho se tuvo confianza y sacó un fierrazo, aunque salió desviado. Acepta. Prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes. Tiene una presencia física notable, así que estoy cierto que buscarán tirar a la pelota por alto para que las gane todas. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Harto. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Clasí. Mucha posesión, pero con nula penetración. Y ahí va una pelota larga. Ahí cazó el jugador. Eso es un tiro libre. Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro. Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador.
¡Esta es la buena! La defensa tiene que replegarse. Intenta filtrar. Pues sí, es un fuera de lugar de... Barcelona agota todos sus cambios. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. La recupera. Se terminó el juego. Ha pitado el árbitro. Así se empieza en forma. Victoria en el primer día y una base sobre la cual construir.